Hola amigos del tiempo, estas son las 5 noticias que ustedes deben tener en el radar hoy miércoles 2 de mayo. Conozca los planes anticorrupción de los candidatos a la presidencia. Los aspirantes exponen sus propuestas para acabar este tema, que es uno de los problemas más grandes del país. 3,4 millones de jóvenes desempleados. El 17% de los jóvenes entre los 17 y los 28 años no tienen trabajo. Los profesionales tardan más en conseguirlo. El número 3 del Vaticano irá a juicio por agresión sexual. George Pell, cardenal australiano y tesorero del Vaticano, será juzgado por abuso sexual a menores en su país. 1.500 familias wayú se verán beneficiadas gracias a una inversión de casi 15 mil millones de pesos, con lo cual podrán obtener agua en 37 comunidades de la Alta y Media Guajira. James hizo lo suyo, pero el Bayern quedó eliminado. En un partido con un polémico arbitraje y un gol del colombiano, los alemanes le dijeron adiós a la Champions League. Todo esto y mucho más aquí, en El Tiempo.